Batman. ¡Qué locura! Sí, es lo que yo hubiera hecho. Hard to tell you boys apart from the cartel. Oh, justo ahí. The bloody hell is this? Decoy. Granada del sueño. 1206 to what you want. Position at the cafe. Two to ten to my 3 o'clock. One cartel, one there around here. They're paying the cartel for something. Let's figure out what. Security. Les tiene que encantar la historia. Syringe. Poison. Non-lethal. It'll take them out of commission. Lo interesante que ella dice sobre que no sea letal es que estos cartuchos no son letales, definitivamente no los usamos en la policía. De hecho, yo solía jugar al Battlefield Hardline y algo que hacían los personajes era golpear a la gente hasta dejarla inconsciente cuando vigilaban, lo cual claramente no está permitido. Entonces, este tipo de cosas no están permitidas en la policía, pero aquí estamos hablando de espionaje, ataques terroristas, así que los militares de la CIA tienen este tipo de tecnología. Estoy seguro de que la usan, nosotros no podemos. No sé a qué se refieren con su cártel, pero en Estados Unidos lidiamos con los cárteles de México, con los de droga específicamente. Sabemos que los cárteles se están asociando con algunos enemigos de Estados Unidos. Obviamente quieren perjudicar a los Estados Unidos tanto como sea posible. En el país tienen tiendas armadas en todas partes, en especial en lugares donde no esperarías que estén. Y eso es lo que en serio asusta. Existen rumores de que los cárteles están enviando a sus niños a las escuelas, a las universidades de aquí para educarlos, básicamente para que se impregnen de este estilo de vida que tenemos en Estados Unidos, hasta el punto de que luego puedan ingresar en negocios privados, legítimas corporaciones y hasta en la política. Así que esta es la parte que asusta de lo que estamos viviendo con los cárteles que afectan a los Estados Unidos. Hola, ¿cómo estás? Uy, ¡ey! ¡Ten un buen día! God's down. Vaya que murió rápido, ¿verdad? Sí, esto también estaría en este tipo de misiones en la vida real. Esto tiene que ser bueno, o sea, es... Las cosas que no sabemos que los gobiernos hacen en este momento tienen que ser increíbles. Hablo de cualquier gobierno, Estados Unidos, China, Rusia, tiene que ser Inglaterra. Tiene que ser fenomenal que nuestros grupos de espionaje antiterrorista, probablemente, o sea, no probablemente, seguro sabes que están ahí afuera haciendo esto, pero es el mundo en que vivimos hoy. Meet at the cafe, guys. ¿Qué traes, Price? Take it. The bloody hell is this? Decoy grenade. Granada del sueño. Down the alley. When panic starts to spread, that's when the cartel moves in. That's where I come in. On you guys. Oh, es un callejón. Oh, ahí va. The Los Alamos cartel is smuggling an Iranian terrorist over the border. Debes pensar, ¿esto sucede realmente? Sabes, escuchamos que hablan y esto es uno de los problemas políticos aquí en Estados Unidos. Es nuestra frontera sur, existen diferentes posturas y una es que si nuestros enemigos quisieran infiltrarse al país, ¿por qué no hacerlo por allí donde... no digo que esté 100% abierto, pero sabemos que están pasando. Y una vez más, no digo que cualquiera, pero si pasan, podríamos tener una célula terrorista en Estados Unidos. Sin embargo, hay que esperar que se ocupe la comunidad de inteligencia como en este juego. Que sepan evitar que estos grupos terroristas se metan a Estados Unidos por allí. Pero depende de inteligencia, entonces. Creo que hemos tenido suerte, pero no sabemos si se acabará. Se cruzan la frontera, güey. No tenemos jurisdicción. Nos encargaremos de que no pase. Dios, la narración es asombrosa. Acaba de cruzar. No lo podemos perder. Tenemos que interceptarlo. Siempre que hago estos episodios para Gameology, quiero ponerme a jugar. Cuando termine de filmar esto, probablemente jugaré un poco de Modern Warfare porque solo quiero jugar después de ver los videos. I know. Just keep pushing FBI and contact local PD. Out.
¡Uf! ¡Bienvenido a los Estados Unidos! ¡Special Forces! ¡Special Forces! ¡Fuerzas especiales! ¿Qué es eso? ¡Drop your weapon! You ¡Get the fuck back! Okay. ¡Now! ¡Don't shoot! ¡Don't shoot! ¡The man who came through here! ¡Where did they go! ¿Te imaginas las consecuencias políticas de que mexicanos de fuerzas especiales entren aquí armados? Igual que si nosotros fuéramos allí armados. Copy. I've got local PD coming your way. Roger, out. ¿Cómo sabrá la policía a quién buscar? ¡Están por allá! ¡Oigan! ¡Los veo! ¡Patrullas del cartel! ¡Chíngatelos! Dios, no me imagino ser un policía y llegar a este espectáculo. I'm Colonel Alejandro Vargas, Special Forces. We're after a known terrorist. Gomez, hold up. These are her guys. Hard to tell you boys apart from cartel. Oh, justo ahí. Oh. Dios, menuda situación para estar ahí. ¿Sabes? Lo más divertido es que sí podría pasar en la vida real. Encárgate del interior. Yo bloqueo las salidas. ¿Por qué no ir con el lanzagranadas? Lo interesante es... ¿Estas pavadas en serio pasan? O sea, ¿existen? Porque americanos en suelo extranjero... Con armas, yo solo puedo pensar en las consecuencias políticas que esto puede tener. Pero al ser policía, tengo que pensar que esto en serio puede pasar. Es mi segundo en comando, Sergeant Major Rodolfo Parra. Le tengo miedo a los fantasmas. You know Spanish? No. You will. Bien. Es como ver una película. Shot four under the back. Oye, hey, tranquilo. Easy. It's normal here. Guns on the street is jurisdiction of the police. Where are the police? Well, las armas has a very serious problem. There are few here to uphold the law, and many of those who resist corruption disappear. What about the military? Well, because we are well trained, soldiers are recruited by the narcos. Why not you? I grew up here. Carlos los vaqueros. Todo lo que acaba de decir sobre los oficiales de la policía, las armas, los militares, los narcos, todo es muy real. Por eso el problema es tan grande en México. Y también sucede que los militares que no son reclutados por los cárteles son trasladados de región en región para que no estén en el área donde alguien pueda sobornarlos. Esto es lo interesante, pero todo lo que dijo es 100% real. O llegó el momento, es hora. Saben que estás. Ojalá tengas muchas balas en esta. Buen uso de los edificios para refugiarse. Víctor 2, este es 1-1. Despliega humo. Estamos mudando al exterior. Copiado. Lanzando granada de humo. ¿Bomba de humo? ¿Te cubres un poco? Creo que ya no usamos esas. Solíamos usarlas, pero no las usamos hace un siglo. Me encanta. Ametralla la habitación. Ahí va. Comandante, el ejército está aquí. A la verga. Alguien se sacó. Army. We got reinforcements. Negative. Cero. Diantres. Las consecuencias políticas. Sí, en un momento pensé en los edificios. ¿Cuándo irán a los edificios? Porque no podrán usarlos para cubrirse mucho más tiempo. Tienen el terreno alto, es lo mejor. O sea, el ejército mexicano está en altura. Hasta la muerte, hermano.
Ok. Se pone intenso. We're two, Alejandro. So, push forward. Rodriguez, keep working the radio. Rest of you watch for snipers. Si te preguntas qué tan rápido podrías movilizarte, estoy seguro de que sería rápido. Ellos no te atraparían. Escucha. Incoming, Harley. Sí, into a firing position. We're taken by surprise. Which way to the bridge? Straight ahead, past the hilo. They'll try to cut us off. We'll have to go through them. ¡Vamos! ¡Lléguenle al puente! ¡Alcancen el helicóptero! Jump down. Watch your flank here. Estos acantilados son peligrosos. You know your way. We use the casco. Sí, creo que perdería en este momento. No saltaría de saliente en saliente. ¡Qué locura! Sí, es lo que yo hubiera hecho. Dios, sabes que con todo ese equipo no podrías nadar rápido. De hecho, casi te hundirías. Tendrías que quitarte el chaleco y todo. La mochila tal vez, pero el chaleco balístico y las placas de rifle... Muy pesado. Vehículos en la bridge, no nuestros. Es la armada. Take to cover. Obvio es la armada. ¿Creíste que sería tan fácil? Esta es la parte que no me gusta. El hecho es que esas armas no hubieran podido resistir, especialmente nadando. No podrías cargar todo. Ok, en este juego en particular, no tengo nada contra la mecánica del juego en sí misma. Definitivamente es una gran narración, Dios, es atrapante. Creo que la única parte que no me gustó fue la parte del río. La escena del río en la que saltan de una saliente a otra. Algunas de esas cosas podrían pasar, pero Dios, hablamos de todo ese peso sobre ti al saltar, al caer. O sea, a veces duele solo bajar de un simple auto o de un vehículo blindado, o sea, 3 o 4 pies de altura con todo lo que llevas. Entonces, meterse al agua y poder nadar libremente no va a pasar, no es real. Tendrías que dejar un par de cosas. Pero eso es todo. Más allá de eso te preguntas, ¿esto en serio pasa? ¿Ha pasado alguna vez? ¿Qué cosas están preparadas para que los enemigos no entren en tu país en particular? ¡Wow! Te hace pensar en lo que tienen nuestros gobiernos para atacar al espionaje y al terrorismo, pero... Lo que digo ahora es que definitivamente tengo que jugar este juego porque me cautivó y realmente me gustó ver esta jugada, pero... En general, le daré una B más al realismo. No una A, sino una B más por las salientes en el río, pero todo lo demás estuvo muy bien. Si quieres ver más contenido genial como este, suscríbete a las páginas en Facebook y YouTube de Gameology en Español y haz esas cosas geniales que ya sabes hacer. Si quieres ver más de mi contenido, ve a mi canal Chris the Cop. Yo soy Chris the Cop. Para todos, paz.